este mes, septiembre, que es el mes también ¿de qué? De la Biblia. Amén. La poderosa palabra de Dios. Que si decimos, como decía Dani, de que amamos a Dios, esta tiene que ser nuestra fuente de inspiración, nuestro manual de guía, nuestra brújula. No tenemos que salir de acá. Cuando mis emociones fallan, cuando mis sentidos fallan, uno tiene que sumergirse en la palabra, porque la palabra es la que te da orientación. La palabra guiada por el Espíritu Santo me ubica, me redirige, me pone en el lugar correcto, somete a mi alma y a mis emociones. Entonces, es importante que le demos valor a la palabra. Y hoy quiero preguntarles, por ejemplo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Y el Viejo? Muy bien. ¿El Pentateuco qué significa? ¿Qué significa? Penta, ¿de dónde viene? Cinco, muy bien. A ver, alguien que me diga los cinco libros del Pentateuco. Bueno, acá lo escuché, acá Gabriel tiene un premio. A ver, ¿quién me dice los cinco libros poéticos? No, poéticos. Empieza con Job. Job. ¿Cómo? Los profetas mayores, ¿cuántos libros son? Son cuatro profetas, pero son cinco libros. A ver, nombre los cinco libros de profetas mayores. ¿Pero qué pasa, Gabriel? Acá está contestando solo. A ver si alguien me menciona los profetas menores. ¿Por qué se les llama menores? Por la brevedad de su mensaje, no porque sean menos profetas. ¿Alguien sabe todos los profetas menores? ¿Es mucho pedir? O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Cuando vos te acordás todos los libros y lo aprendés de memoria, te quedan para siempre. A veces nos acordamos los nombres de las novelas, los nombres que no tienen importancia, pero no los libros de la Biblia, y andamos buscando a dónde está. ¿Los cuatro evangelios? Acá la escuché a Mandita. Si yo soy su hijo, tengo que estudiar su carta. ¿Sí? Siempre se los digo que cuando me enamoré de José Luis, de ese morocho hermoso que hoy no está, que está predicando en otro lado, él enseguida, apenas nos pusimos de novio, se fue al servicio militar y él me escribía cartas. Y yo esas cartas las releía, las estaba bajo la almohada. Y no eran grandes palabras, porque José no sabe escribir mucho. Y siempre les digo, y cada palabra, mi mamá decía, estás con esa carta para todos lados y no dice nada y tiene errores de ortografía y todo. No sé, pero bueno, cobraba vida porque me lo escribía quien me amaba. La palabra de Dios es tan profunda. De Génesis a Apocalipsis, esto chorrea amor. Cada palabra, cada coma, cada punto, es una aventura donde uno tiene que sumergirse. Y si yo digo que soy su hija, tengo que buscarla. Oseas
uno de los profetas menores. Oseas, su nombre significa, para los que están anotando, significa salvación. Fue contemporáneo de Isaías, de Amós, de Miqueas, los cuales profetizaban en el reino de Sur, mientras Oseas lo hacía en el norte, o sea, en Israel. Los reyes que gobernaban en Judá, que no los nombro, uno de los cuatro reyes, eran Josías, David, Josafat, Ezequías, que aunque tuvieron defectos, eran reyes buenos. Pero en el reino del sur, donde profetizaba Oseas, ahí estaban, y fíjese, vamos a leerlo después en el capítulo 1 de Oseas, que menciona uno de los reyes, que es Jeroboam. Estaban los reyes Jeroboam, Usías, Manasías, Jotán, Asaz. No hubo uno solo de ellos que fuera bueno. Todos se volcaron a la idolatría, a las orgías, a la prostitución, a la hechicería, porque Manasés fue agorero. Fue terrible Manasés. Fue un rey tan malo. Manasés fue uno de los que mandó ejecutar y partir por la mitad a Isaías. Con eso le digo todo. Y ahí estaba este profeta, Oseas. Si hay algo que caracterizaba a Israel en ese tiempo, son tres palabras: idolatría, corrupción moral y prosperidad material. Por eso el mensaje de Oseas. Amós, que es contemporáneo, que predicaba en Judá, predica arrepentimiento. Oseas predica amor. Amós habla de la inaccesible justicia de Dios. Y Oseas habla del increíble y obstinado amor de Dios. Oseas es el primer profeta de la gracia y el primer evangelista de Israel. Así como Lucas nos representa al hijo pródigo, Oseas nos presenta a la esposa pródiga. Y cuando dice, estaba tan en pecado el pueblo, tan corrompido el pueblo, no era que el pueblo había dejado de supuestamente adorar a Dios, adoraba al Dios de Israel, pero metido en sus adoraciones también estaban otros dioses. Dioses de la cosecha, dios de la fertilidad, dioses del ganado. Estaba metido dentro de su adoración a Dios. Estaba corrupto. Estaba corrompido. Y Dios no tenía otra manera que la solución para poder hablar a su pueblo fue dejar que la vida del profeta se convirtiera en su propio sermón. Y quizás uno puede decir, qué tremendo que este profeta, cuando en la actualidad los profetas se tenían que casar con vírgenes puras, mayormente hijas de profetas. Él era, se calcula así como Amós, que era, cuando habla Amós en sus versículos, dice, yo soy boyero, recojo higos silvestres y de ahí me rescató Dios. Oseas, por la historia, también participaba del cultivo, tenía como, en la película lo representa como granjero. A mí la película, mientras la veía, tantas veces leí el libro de Oseas, pero cada vez pareciera que descorriera su velo y descubriera mucho más el amor de Dios, tan fuerte. Y fíjense que dice en el capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas.
Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Acá dice, la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Y qué dice? Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dilaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La tomó. Y no es solamente importante, y uno dice, qué tremendo que el profeta pudo obedecer a Dios sin más. Porque en la película cuando él la mira a la chica y le dice, y Dios le dice, esa es. Y él le dice, Dios, qué original que sos. Y todos le dicen, no tenés que mirarla, es una prostituta, todos se acuestan con ella, nadie la quiere como esposa, es una vergüenza tenerla. Y él la mira con ojos de amor y dice, yo la haré mi esposa. Y no es tremendo solo la obediencia de Oseas, porque el nombre de Oseas significa salvación y está representando de alguna manera a Cristo. Sino lo más importante es que Oseas la amó. La amó. Diga conmigo, la amó. La amó, la llevó a su casa. Le dijo, todo es tuyo. Todo esto que tengo es todo para vos. En la película se muestra, lo lleva. El muchacho es tan lindo. Y yo digo, tiene todo. Sin embargo, ella no se sentía capaz de amar y ser amada. Dios le dijo a Oseas que amara a alguien que era difícil de amar. Vamos a decir la verdad. Era difícil de amar. Cuando él entra al burdel en la película, él entra y salen los hombres de haber estado con ella. Y él le dice, no vengo a tener relaciones con vos, vengo a proponerte que seas mi esposa. Te quiero dar la vida que mereces. Y ella se le ríe en la cara. ¿Usted conoce personas difíciles de amar? ¿Hay en la iglesia personas difíciles de amar? Ay, yo le pregunto, cuando yo le estoy preguntando este, usted seguramente pensó en otro, ¿cierto? Pensó en alguien que es difícil de amar. ¿Y nosotros? Yo digo, ¿alguien se miró a sí mismo? ¿Alguien se miró las oscuridades de su alma o las oscuridades que nos avergüenzan? ¿Ninguno de nosotros tiene algo que le avergonzaría que alguien conociera su secreto? No tenemos o divorcios, abortos, intentos de suicidio, fornicación, adulterio, odios, rencores. ¿Por qué cuando pensamos difíciles de amar, pensamos en otro? Si nosotros miramos nuestras miserias, también somos. Alguien dijo, todos tenemos un muerto en el placar. Todos tenemos oscuro el corazón. Todos tenemos ese gusanito que echa a perder la manzana porque somos carne, somos humanos. Y desde Adán, esa es nuestra naturaleza. Y dice el capítulo 2, fíjese, el 7,
Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Cuando ella en un momento en la película se va, él la va a, pareciera que la va a buscar. Y ella le dice, ¿a qué viniste? ¿A buscarme? Y él le dijo, no, no, porque vas a tener frío, porque vas a tener hambre, te doy. Y la deja irse la primera vez. Y se va con sus amantes. Y fíjese que el capítulo 1, cuando dice que tuvo hijos, los comentaristas, algunos no están de acuerdo, dicen que tuvo hijos y cada, no vamos a estudiar ahora los nombres de los hijos porque todos tienen un significado que remonta al pasado. Pero cuando dice, y tomarás a una mujer fornicaria, dice, y a hijos de fornicación, ¿no? Y se calcula, muchos comentaristas dicen que alguno de los hijos que tuvo no era de Oseas, que era de alguno de sus amantes. Sin embargo, él los tomó y él los cuidó. Y Oseas, mientras caminaba en su pueblo, en su tierra, la vida de Oseas era un mensaje de Dios diciéndole al pueblo, hagan lo que hagan, yo los amo, yo los voy a rescatar, los voy a tomar, ustedes son mi pueblo, yo los amo, yo quiero hacerlos mi esposa. La vida de Oseas era el mensaje caminando para el pueblo. Y dice en el capítulo 3, verso 1. A ver, lo voy a leer en esta versión. Llegó un día Oseas a su casa, y es cierto que a veces su esposa se iba con sus amantes, pero volvía. Pero acá un día llegó y el placar estaba vacío. Las cosas de Gomer no estaban más. Y de golpe Dios le habló y le dijo, me dijo otra vez, Dios volvió a decirme, Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Muy fuerte. O sea, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. Ah, linda noticia. Linda noticia para el varón de Dios. Santificado como profeta, ungido como profeta, y semejante tarea le da Dios. Y dice, pero también los israelitas me son infieles, así como es tu esposa infiel. Adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Yo, Oseas, wow, es fuerte esto, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Y luego le dije a ella, ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel. Gente rota, gente compleja, gente
Todos somos un poquito como Gomer, ¿o no? Todos somos como Gomer. También hemos tenido hijos bastardos, también. ¿Por qué le digo? Porque hemos tenido proyectos que nunca consultamos con Dios. Hemos hecho alianzas que nunca consultamos con Dios. ¿Y saben qué? Dios, a pesar de que no lo consultamos, los cuidó a los sueños, nos bendijo, nos dio trigo y mosto, aunque nunca consultamos, aunque no nacieran de su corazón. También tuvimos hijos bastardos. Y Él nos amó. Y Él nos perdonó. Y aunque nos cueste reconocer, también en la iglesia hay espíritu de adulterio. ¿Cuál es el espíritu de adulterio? ¿Por qué? Cuando estoy en su casa como estaba Gomer, pero no lo amaba a Oseas, y tampoco podía sentirse amada. En su corazón estaba adulterando porque su corazón no estaba con Oseas. Ahora cuando él la compra y la lleva a su casa, cuando él la compra, ya Gomer no estaba de prostituta. Estaba tan endeudada Gomer que estaba siendo vendida como esclava. Ya ni siquiera podía cobrar por prostituirse. Ya era merced de aquellos que compraban su cuerpo, sin ninguna ganancia. Y él pagó, como Dios también nos amó tanto, tanto, mandó profetas, mandó sacerdotes, mandó gente para anunciar su palabra. Y un día vació los bolsillos Dios y dijo, ¿qué más puedo dar? Y dio a su hijo. Dio a su único hijo. Y vertió su sangre. ¿Saben qué le decían a Oseas? ¿Cómo vas a pagar tanto por tan poco? ¿Cómo vas a pagar tanto? ¿Cómo vas a dar tanto por tan poco? Y Oseas dice, no es tan poco. Si cuesta todo lo que yo puedo tener, no importa, yo la amo. Y Dios dijo, no importa lo que cueste, aunque tenga que dar mi hijo, porque yo sé lo que valen, porque los amo. Ese amor redentor, ¿sabe qué es redención? ¿Sabe qué es redimir? ¿Qué es? Rescatar, pagar una deuda y rescatar, soltarle a alguien, darle libertad, rescatar. Tenés una culpa, cometiste una equivocación, te perdono, te redimo. Y Él nos redimió. Cuando ella llega y se la recomienda la película, cuando ella llega, él la saca. Ella está, es una chica linda la que actúa. Ella está deformada. Han abusado de ella, le han pegado. Tiene la cara deformada, sus piernas todas lastimadas. Y él la sienta, trae una palangana, comienza a vendar sus heridas, comienza a lavar su cuerpo sucio de los amantes que han tocado, y le dice, te amo, hermosa, te amo, esposa mía. Cuando al fin Gomer se vence al amor, terminan y ella comienza a decir, entiende que es amada, entiende quién es.
entiende el lugar que ocupa en el corazón de Oseas. Y están sentados en el campo y él dice, ahí voy a plantar esto, ahí voy a plantar. Y ella dice, y acá plantemos nogales y acá. ¿Por qué? Porque ella sabe quién es, ya sabe, podía haber sido cualquier cosa, pero el amor de Oseas la perdonó y la ubicó en el lugar que Dios quería que la ubicara. ¿Cuántos de nosotros entendemos la posición de hijo que tenemos? El sacrificio que Él pagó por nosotros. Si nosotros lo entendemos, iglesia, viviremos. Hoy cuando Daniel estaba hablando y Dani estaba hablando, ¿sabe qué le duele a Dani? ¿Por qué estaba hablando? Porque es el dolor del corazón de Dios también, la indiferencia, la apatía de un pueblo que dice que lo ama, pero no mueve un dedo para adorarle. Cuando ella llega en la película, después de haber estado con amantes, ella llega y lo escucha llorar en el granero porque los adulterios y fornicación de ella a él lo mataban por dentro, pero no le importaba. Lo vio llorar y dijo, yo no te merezco. Él se levantó y le dijo, todo mi dolor no importa porque te amo. No hay amor más grande que el amor de Dios. Nuestra vida cobra sentido, iglesia, cuando estamos parados en la voluntad de Dios y en la identidad que Dios nos dio como hijos. Si Dios nos perdonó tanto, si Dios nos redimió de una culpa que no podíamos pagar, si Dios nos vendó las heridas cuando estábamos rotos por dentro, si Dios tomó el aceite y mientras nos pasaba su mano, besaba nuestras heridas y diciéndolo, te amo, Adriana, te amo, te perdono. Te perdono, sos mi hijita, te perdono. Si Dios hizo tanto por nosotros, nosotros tenemos que ser como seas el mensaje caminando del amor de Dios. Tiene que ser vivo el amor. De nada sirve. Una vez Maru habló y dijo, no me sirve si me lo tienen que decir. Si no nos sale del alma hacer pequeños sacrificios por amor. Como dijo Maru el otro día, hay que poner el cuerpo para expresar el amor. Yo digo también, hay que poner el cuerpo y el corazón. No solamente el cuerpo, el corazón están entregados. Porque Él puso el cuerpo y puso el corazón. Fíjese lo que dice en el capítulo 11 de Oseas. Capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto lo llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecía sahumerios. Yo con todo eso le enseñaba a andar al mismo Efraín, amándolo, tomándole de los brazos y me conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Dice el verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Anna o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Dios hablando una y otra vez, ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré yo dejarte si yo te amo? Si mi corazón y mis entrañas se mueven de compasión. Ahora, sabiendo que Dios nos perdonó tanto, ¿por qué dejamos que la religión nos capture?
¿Sabe cuándo nos transformamos en religiosos y comenzamos a juzgar, a condenar, a hablar, a mirar con una regla los pecados del otro? Yo levantar mi dedo. Si yo sé de la miseria que Él me rescató. Yo levantar a mi hermano. Yo tengo que mirar primero la paja de mi ojo, la viga de mi ojo. Tenemos que ser más compasivos, iglesia. No solamente con el que no conozco, con el que conozco. Porque cuando conozco, me conozco a mí misma. No juzgues. Cuando Pedro tuvo la orden de comer carne, ¿se acuerda? Y Dios le daba una visión y Pedro se quedó asombrado. El Señor le dijo, no llames profano, no llames común a lo que yo limpié. ¡Wow! No llames, no te apresures a hablar ligeramente de algo a lo que Dios limpió. Tengamos cuidado con tocar con nuestras lenguas o con nuestras murmuraciones la vida de nuestros hermanos. Porque tal como yo mido, voy a ser medido. Y si a mí me dieron sin calcular medida, como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado sobre mí, sobre vos. El amor ha sido derramado a chorros, a pesar de mí. No juzgues, no condenes, no hables. No te gusta algo, búscalo al Señor, pero no hables. Porque Dios te sacó de un burdel también. Y Dios tiene sus tiempos para cada uno. Deja que la gracia opere. No midas según tus razonamientos. Dice su palabra, cuando te pidan que hagas una milla, hace dos. Si te pegan en una mejilla, da la otra. Todo lo que no sea eso, todo lo que sea mi regla, no sirve para nada. Sirve lo que dice su palabra. ¿Perdonar hasta cuánto? ¿Hasta cuánto perdonar? Hasta 70 veces 7, todos los días. Y lo puedo hacer porque Él está en nosotros. Lo podemos hacer. ¿Hay personas difíciles de amar? Yo soy la primera. Yo soy la primera. ¿Cómo se llama este mensaje? Amor redentor. Porque no hay amor como el del Señor. Él te levanta, Él te sana, Él te ubica en la mesa que no mereces. Él se sienta, se pone el delantal y te sirve. Dice Lamentaciones, ¡ay, cayó la corona de nuestras cabezas porque pecamos! Porque cuando pecamos cae la corona. Pero dice el Salmo 8, lo coronaste de gloria, lo hiciste poco menor que Dios. El diablo me quiso sacar la corona, pero Dios me la colocó a través de su sangre. Él me dio calidad de rey y sacerdote. ¡Wow! Me dio calidad de hija para tener acceso a los misterios del cielo, a los misterios de su corazón. Te dio calidad de hija. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Hay circunstancia que me pueda sacar de ese lugar? Ninguna. Ninguna. Porque sé lo que significó el sacrificio para que yo estuviera en su corazón. Cada uno de nosotros, miremos para adentro ahora. Voy a pedir a Dani que ponga esa canción.
Me asombra que cuando Dios a través de Oseas se unió a Gomer, ¿cómo puede ser que un Dios santo se asocie con una prostituta? ¿Cómo puede haber una unión de alguien que es tan santo con alguien que está lleno de pecado? ¿Cómo? Porque a través de Cristo Él nos envuelve en su justicia, en sus vestiduras blancas de amor. Y no es por los años que tengas de religioso, no es por los años que tengas en la iglesia, no es por lo que puedas adquirir de conocimiento, que siempre podamos estar entendiendo nuestra condición que estamos y la condición que nos llevó. Oremos al Señor. Señor,